Hola, mi amigo es de YouTube. En esta oportunidad les traigo un video con que se trata de un artilugio denominado ilusión óptica con CD. Este video es del señor Manuel Rodríguez Achac, que yo lo vi y me gustó. Entonces lo estoy replicando porque me pareció interesante. Y que consta de tres CDs. Un motorreductor, una pila y un apagador. Los tres CDs van pegados en una orilla, una parte de una orilla. Todos tres. Miren, yo los pegué con pegante instantáneo, con un pedacito de madera, un triángulo de madera, para que me diera el ángulo, así. Y les eché también silicona caliente para que no se despegaran. Y aquí le coloqué este pedacito de tubo para incrustarlo aquí en el motorreductor. Esto no se puede, no se le puede colocar un motor normal, porque con un motor normal no va a dar la ilusión óptica que debe dar. Tiene que ser con un motor reductor para que no tenga muchas revoluciones. Tiene que ser uno que gire lentamente. Yo voy a insertarlo aquí en el motor reductor. Para ponerlo a trabajar, vamos a prenderlo. Ahí. Como ustedes ven ahí, parece que los CDs no estuvieran pegados, sino que estuvieran sueltos, ¿no? Esa es la ilusión óptica que muestra.
Entonces, eso era yo creo que en toda casa hay CDs que no sirven. Entonces los pueden utilizar para hacer este proyecto. Esto les sirve también para los estudiantes, un proyecto para el colegio. Bien cuquito, un artilugio bien sofisticado, ¿no? Miren. Y fácil, fácil de hacer. El motorreductor, creo que tienen que comprarlo, lo venden en las ferreterías o en las casas de electrónica. Las pilitas sí pueden colocarle dos pilitas de esas de 1.5 para que le dé 3 voltios y con eso mueven el motorcito. Bueno, y hablando de CDs, el próximo proyecto que voy a hacer tiene que ver con CDs. Yo tengo un rumazo de CDs por ahí, entonces voy a ocuparlos en algo. Y entonces precisamente otro artículo que me compré en estos días se fue una pistola de aire caliente, que lo necesito precisamente para el proyecto que tengo con estos CDs, para doblarlos y hacerles figuras. Y entonces me compré la pistola de aire caliente. El próximo video va a pasar la revisión de esa pistola y para qué me va a servir, ¿no? Eso era todo entonces lo que les iba a mostrar. Espero que el video les guste. Apóyenme, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y suerte.